¿Qué tal, amigo? Rodolfo Sancho pone rumbo a Tailandia con García Montes, su abogado especialista en, bueno, es el abogado mediático que creo que conocemos en toda España, que ha llevado multitud de casos. Bueno, ya ha puesto rumbo a Tailandia, como sabéis, como se ha informado los dos últimos días, va a ir a Tailandia primero, van a ser unos temas burocráticos los dos, tres primeros días, y ya luego sí irá a visitar a su hijo. Estarían hablando ya en torno al miércoles, vería a su hijo. No sé si esto ha cambiado, pero esa era la última información que tenemos. Y vamos a ver sus primeras palabras en el aeropuerto. A ver si os esperabais que estuviera todo el día llorando o algo así. Hombre, tampoco es así. Ha tenido un tiempo para estar en su casa, reflexionar con su familia. ¿Lo estará pasando mal? Claro que sí. Pero bueno, que no está tan mal como esperábamos quizás. O tan serio como quizás esperábamos, y vamos a ver sus primeras palabras a su llegada al aeropuerto. Bueno, como veis, en un principio no dice nada. Me imagino que por parte de los abogados le han dicho que lo mejor es que por ahora no diga nada. Ya sabéis que le reclamaron por parte de la justicia. Bueno, más que la justicia fue la cárcel de Koh Samui. Le vinieron a decir a la familia que, oye, que se estaban dando cuenta que por parte de Carmen Balfagón y compañía, por parte de su entorno, pues bueno, estaban haciendo el caso demasiado mediático. Y que bueno, les está afectando a ellos y a su día a día, ¿no? En la cárcel, el hecho de tener que estar permanentemente los periodistas allí, pertrechados haciendo guardia, incluso entrando en la propia cárcel, en la recepción, para pedir cita permanentemente al director de la cárcel, ¿no? Bueno, ahí está chequeando para poner rumbo a Tailandia. Lo vemos sonriendo como os había dicho, ¿no? A ver, claro que lo estará pasando mal, pero ahora se supone que va con gente de confianza hacia allí y no va a estar todo el día triste. Claro que por dentro estará preocupado, estará deseando ver a su hijo. Es verdad que ya hace pues prácticamente un mes de que se sabe todo esto, con lo cual la preocupación no es la misma, ya estará más tranquilo asumiendo todo lo que ha sucedido. Natalia, cualquier cosa me gritas por el micro, ¿vale? Que si no, Vale, no te oigo. vale. Bueno, la verdad que el vídeo dura 4 minutos. No sé si van a estar los 4 minutos facturando y grabando la facturación, ¿no? No sé si va a haber algo. Bueno, antes una de las compañeras le estaba preguntando si había hablado con Silvia Bronchalo, si, en fin, no sabemos si ellos se van a reencontrar o se van a suplir, es decir, si ellos van a coincidir o realmente digamos que van a rotar, ¿no? Vete tú ya y ahora voy yo para así intentar hacer más amena la estancia de su hijo Daniel Sancho en Hola prisión. Rodolfo, ¿qué tal? Simplemente ya hablaré más adelante, gracias. Hablarás más adelante. Sí. Bueno, ya sí, estas son las primeras palabras, le siguen preguntando qué tal Rodolfo Sancho, tal cual. Bueno, él dice que ahora mismo no puede hablar, como sabéis, ahora mismo hermetismo absoluto. Dudo mucho que si no puede hablar por ahora vaya a hablar los próximos días cuando llegue a Tailandia. Creo que será la misma situación. Le va a decir, mira, por ahora cualquier cosa que diga puede empeorar las cosas. No quieren, o sea, demasiado mediático han hecho el caso
con lo cual creo que vamos a ver lo mismo en los próximos días. Mucho me temo que vamos a verlo en los próximos días lo mismo, ninguna declaración. Sigue, Tranquilo. siguen intentándolo, ¿no? No sé si. Tienes tú todas las tarjetas. No sé si Rodolfo. Tengo también yo las tarjetas de marca. ¿Nos querías contar cómo te encuentras, cómo se encuentra Silvia después de estos días allí? A ver, normalmente en esta situación no, si ha dicho que no va a hablar, no va a hablar, pero muchísimo menos si en tal caso fuese a hablar, esa pregunta me parece un poco absurda, en el sentido de que no te va a hablar de terceras personas, no te va a hablar de Silvia porque Silvia no está con ella, no es su pareja, con lo cual muchísimo menos te va a hablar de cómo está ella. En tal caso, eso te lo contaría la propia Silvia, ¿no? Dudo mucho que te fuera a contestar a eso. Creo que tendría que haber tirado más por tú estás tranquilo, tú algo así, ¿no? ¿Cómo os enterasteis de la noticia, Rodolfo? ¿Sabes cómo se encuentra Daniel? La última vez que has podido hablar con él, ¿pudiste hablar por videollamada? No sé si has podido hablar en alguna otra ocasión. Le pregunta por la videollamada. ¿Qué? Nada, él no está acostumbrado a estas cosas, está acostumbrado a que le pregunte de Más otra manera de tranquilo, su pero por vida favor, por lo y menos no, decía y de detrás de este Daniel que suceso las cosas cambian, ¿no? Tras este suceso, pues las cosas cambian, no es lo mismo. La verdad que tiene que ser un palo que ahora le pregunten sobre su vida tras lo sucedido, ¿no? Ha cambiado mucho las cosas. No sabes cuánto tiempo tienes pensado quedarte allí, ¿verdad? Bueno, desde aquí te mandamos mucho ánimo, Rodolfo, que sabemos que son momentos difíciles. Bueno, como no podía ser de otra manera, pues Rodolfo Sancho agradece que le deseen suerte. Como estáis escuchando, se escucha ya de fondo que el cámara de espalda, andando de espalda, ya se le escucha como suspira, que no puede más. Escucharlo los 2 segundos que quedan. Y bueno, no sé si aquí también hay algo más. Me imagino que es parte del vídeo de antes, ¿no? Creo que no hay nada nuevo. Nada nuevo, es parte del vídeo de antes que también han hecho ahí un corte. Bueno, primeras palabras de Daniel Sancho, o sea, de Rodolfo Sancho. Vaya a ver a su hijo Daniel Sancho a Tailandia. No ha querido dar declaraciones. De hecho, ha dicho, no puedo hablar. Esto, quedémonos con eso. No puedo hablar. Como dejando claro que, aunque quisiera, no puede hablar. Se lo han recomendado los abogados que quizás, seguramente, ya le llamaron la atención desde la cárcel de Koh Samui. Oye, a la familia Sancho, oye, esto se está haciendo muy mediático, no podemos estar así siempre. Eso sí, a ellos, como familia Sancho, desearle que les vaya bien en el viaje, a Rodolfo, como a Silvia en tal caso de que vaya a volver hacia atrás. Y a Daniel Sancho, pues no tengo nada que decir, es la justicia la que tiene que hablar y solidarizarme una vez más en este vídeo con la familia Arrieta, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.